Guys, welcome back to our English class. Sean bienvenidos nuevamente a nuestra clase de inglés. El día de hoy veremos como tema los pronombres, the pronouns. Empecemos. Para empezar, ¿qué es un pronombre? What is a pronoun? Bueno, los pronombres nos sirven para sustituir un sustantivo o frase nominal. En este caso, se usan en lugar del nombre de una persona, grupo, cosa o lugar, y que se pueden clasificar en distintos tipos. Los primeros que vamos a ver son los personal pronouns, pronombres personales, y que existen dos de ellos. Primero tenemos the subject pronouns, pronombres de sujeto, que reemplazan el sustantivo con el sujeto de su cláusula. En tercera persona, se utilizan a menudo para evitar la repetición del nombre del sujeto. En primera persona, yo, se dice I. En segunda persona, tú, se dice you. En tercera persona, él, se dice he. En tercera persona, ella, se dice she. En tercera persona, objeto o animal, se dice it. En primera persona, en plural, nosotros, se dice we. En segunda persona, en plural, ustedes, se dice you. Y en tercera persona, en plural, ellos o ellas, se dice they. A continuación veremos algunos ejemplos en el enunciado de los subject pronouns, pronombres de sujeto. I am 12 years old. Tengo 12 años. You look very happy. Te ves muy feliz. He is my brother. Él es mi hermano. She plays the piano. Ella toca el piano. This cat looks hungry. It needs food. Este gato luce hambriento. Necesita comida. We are lost. Estamos perdidos. You are my best friends. Ustedes son mis mejores amigos. They don't like pizza. A ellos no les gusta la pizza. Luego están los object pronouns, pronombres de objeto. Aquí se reemplazan sustantivos que son objeto directo o indirecto de una cláusula y se evita la repetición de las palabras porque la diferencia entre the object pronouns con los subject pronouns es que estos se mencionan por lo general al final de la oración. En I se cambia por me, you se queda como you, he se cambia por him, she se cambia por her, it se queda como it, we se cambia por us, you se queda igual como you, y they se cambia por them. Ahora veremos algunos ejemplos en oración de los object pronouns, pronombres de objeto. The chair is next to me. La silla está cerca de mí. Your pen is on the table. Tu pluma está sobre la mesa. Andrea believes in him. Andrea cree en él. I want to play with her. Yo quiero jugar con ella. I can't find it. No puedo encontrarlo. Julio wants to dance with us. Julio quiere bailar con nosotros. The doctor took care of them. El doctor tomó cuidado de ellos. Ahora veremos los possessive pronouns, pronombres posesivos. Pero antes veremos los possessive adjectives, que son los adjetivos posesivos. Estos son determinantes, mas no pronombres. Es útil saber de ellos porque cumplen la misma estructura de los pronombres adjetivos que veremos después. Estos, al ser adjetivos, aparecen antes del sustantivo que modifican y no reemplazan un sustantivo porque no son pronombres. En términos de I, se pone my, you como your, he, his, she, lo cambiamos por her, it como its, we como our, you como yours, y they como their. Algunos ejemplos en oraciones de los possessive adjectives son: I have to do my homework. Tengo que hacer mi tarea. His car needs a new wheel. Su coche necesita una nueva llanta. The dog broke its leg. El perro se rompió su pierna. This is your favorite song. Esta es su canción favorita. My painting is like yours. Mi pintura es como la de ustedes.
The kids must go with their parents. Los niños deben de ir con sus padres. Ahora sí, los possessive pronouns, pronombres posesivos. Aquí reemplazan los sustantivos posesivos como sujeto u objeto de una cláusula. Y debe de quedar claro en el contexto porque se mencionan casi siempre hacia el final de la oración. En primera persona, en I se queda en términos de mine, you como your, he en his, she como hers, it no tiene, we como ours, you como yours, they como theirs. Para los possessive pronouns tenemos ejemplos en oración como This book is mine. Este libro es mío. I am a big fan of hers. Yo soy un gran admirador de ella. That ball is ours. Esa pelota es nuestra. The money is theirs. El dinero es de ellos. Por último, veremos los reflexive pronouns, pronombres reflexivos. Por lo tanto, los reflexive pronouns, pronombres reflexivos, son el mismo conjunto de palabras, pero tienen diferentes funciones en una oración. Los pronombres, estos se refieren al sujeto de la cláusula porque el sujeto de la acción también es el objeto directo o indirecto. En términos de I, es myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves, y they, themselves. Para culminar, mencionaré algunos ejemplos en oraciones con relación a los reflexive pronouns. I did it all by myself. Lo hice todo por mi cuenta. Make yourself at home. Hazte sentir en casa. He smiled to himself. Él se sonrió a sí mismo. María looked at herself in a mirror. María se miró a sí misma en el espejo. The problem resolved itself. El problema se resolvió por sí mismo. Let's do it ourselves. Hay que hacerlo nosotros mismos. The children believe in themselves. Los niños creen en ellos mismos. Thank you guys. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye.